Muy buenos días, feliz viernes a todos los que se asoman por acá. Llega el fin de semana, señores, ¿ya tiene planes? Pues de momento les invito a que se quede con nosotros esta próxima media hora, pues yo soy Bea Martín y estaré acompañándole esta mañana de viernes aquí, pues ¿dónde más? Tírate que das pie. Un programa que, como usted de seguro ya sabe, está producido, dirigido y pensado por nuestros estudiantes de Miami Media School, una escuela que te da la oportunidad de soñar y cumplir tus sueños. Si es que en algún momento te idealizaste como editor, camarógrafo o locutor, así como yo, visítanos y pregúntanos. 901 South Miami Avenue. Pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy viernes con esto que dice: tírate, tírate, que das pie. Este segmento es traído a ustedes por Miami New Times. Y con el fin de semana viene siempre la iniciativa de buscar, visitar y probar algo diferente. La semana pasada les sugería visitar Toscana Divino y pues esta vez le mantengo la invitación a este sitio que me parece genial. ¿A usted también le gusta la comida italiana? A mí me encanta, me fascina. Vamos a ir con nuestra amiga Nadia Rowinski para aprender cómo prepararle un día a la suegra tortelli de ricota. Mira aquel cómo me mira, que a la suegra no. Pues no sé, para impresionarla. ¿Nadia? ¡Chao, Nadia! ¿Sí? ¿Cómo no va a venir? ¡Mano! ¡Come on, Nadia! ¿Sí? Está en La Palmetto. ¿Cómo en La Palmetto? Siempre la misma latina. Siempre, siempre me hacen eso. Ay, 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 ay. Va bien, va bien. Dale, Dios, va. Yo te espero. Chao. Amor mío. No. Mala experiencia, yo no. Yo nunca falto a mi trago. Aquí está. Oh, café con leche. No, es un trago que estábamos probando nuevo. Es un mule. ¿Un mule? ¿De qué se trata? ¿Vitaminas? Vitamina C, mucha. Mucha vitamina, o sea que es con limón. ¿Qué más? No, el mule normalmente se hace con la vodka y ginger root beer. Pero nosotros lo hacemos con la grappa. Ginger root beer, el limón. Esto es un trago también, qué rico. Es un trago, sí, de Toscana Divino. Mira cómo lo servimos. Qué rico. Para disimular, le sacamos esto y le sacamos esto. Esto y lo tomamos. Es un café con leche. ¿Y el corneto? El corneto. ¿Te gusta? Wow, esta mujer es mágica. Estos son los buenos tragos, buena comida, buen ambiente, buena música. Estabas hablando mal de mí en italiano. Yo que te bauticé como el Robert De Niro de Miami. Qué desgraciado. La comida aquí es típica de qué región de Italia. Toscana. De Toscana. Claro, sí. Pero me imagino que está la fusión de Miami, ¿no? Si ahí viene un venezolano, un colombiano, un sí, cubano. Aquí mucho. Sí, sí, los latinos les gusta mucho este tipo de comida. La pasta fresca, la carne. Exacto. Buenísimo, les gusta mucho. El vino bueno. ¿La Italia? ¿De país? ¿De dónde vienes tú? Uruguay. Uruguay. Más Hialeah que Uruguay más últimamente. Por mi familia. Bueno, ahora vamos a la cocina. ¿Otra vez? No me vas a llevar a Italia, me dijiste la otra semana. Sí, ¿qué hora es a Roma ahora? En Roma 6 horas más. Sí, ¡salud! ¡Salud! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, viene, viene! ¡Mauro! ¡Robert De Niro! ¡Vamos! Y aquí estamos listos con nuestro chef, Andrea. ¡Buongiorno! ¡Buongiorno! ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar contigo porque ahora, atención, todo el mundo cuando dice comida italiana dice pasta. Pasta, sí. Hoy vamos a hacer tortelli. Vamos a necesitar la ricota. Y nosotros utilizamos búfala, espinaca fresca, parmesano, mantequilla y la harina de las huevas por la pasta. Ajá. Aquí teníamos ya una masa. Aquí está lista. Sí. Así nos tiene que quedar. Sí, la espinaca está cocinada al agua. Y aquí teníamos ya un poco de cortada. Ajá. Metemos la espinaca. Un poco de ricota. ¿Ricota búfala se consigue aquí en Miami? Búfala, sí. Esta es la pasta que va dentro del ravioli, el tortelli, como sí, le quieran decir. Sí, utilizarlo aunque con un cannelloni, con un raviolo clásico, cuadrado. Como lo quieren. Y un poquito de sal. Sí, poco porque allá lo tienen. Uh-huh. Ahora vamos a meter un poco de parmesano.
Vamos a rallarlo muy fino, así es más fácil por la masa de absorbirlo. Vamos a hacer la masa de la pasta. Ok. Metemos la harina. Pero si pasan más horas y más días, ¿no pasa nada? ¿La podemos guardar? Puede guardarla en el frío 3 días. Tres días, más o menos. Un poco. Y vamos a utilizar la mano. Uh-huh. Es que la mano tiene una temperatura diferente y va a ayudar a trabajar bien la masa. Entonces vamos a trabajarla y a donar elasticidad así. Con cariño, con amor. Sí, el amor es el secreto. El secreto de la cocina. Y con los secretos, uh-huh, para limpiar la mano, prende un poco harina. De harina. Ahora la vamos a meter en la misma bol. Ajá. La cubrimos como con un poco de plástico. Y acá la dejamos en la heladera por una hora. La cubrimos con la plástica, la metemos al frigo como una hora. Una hora en la heladera. Buscamos. Slices. So, lo importante es pegarla así. Y seguirla amasando. Sí, así da una elasticidad a la masa. ¿Con quién aprendiste a cocinar? En primero con un jefe italiano. Uh-huh. Así va una cocina muy clásica de Venecia. Y después en Francia. Ah, bueno. Sí. ¿Y mamá no cocinaba bien? ¿Papá no cocinaba bien? Claro, la nonna. Ah, la abuela. La mamá, el papá que trabajaba mucho, spendevo todo el día en la cocina con la abuela. Y ahí... Entonces prende... Los secretos. Los secretos, el sabor. El consejo del día de hoy, ¿cuál sería? De utilizar la bolsa, la pastelería. Uh-huh. Así se puede meter la correcta cantidad de relleno. Sí, porque si no es la correcta, me imagino que sí. Se puede salir, ¿no? Sí, es muy grande, se rompe el tortello. Okay. Así con esa es más fácil meter la correcta cantidad. Con la bolsa de pastelería. Delicioso. A mí me encanta la espinaca con todo, o sea que, y la ricota o la búfala. Ahora vamos a hacer el tortel. ¡Qué perfecto! Lo importante es sacar bien el aire de la masa, por eso que hacemos una copa con la mano. Uh-huh. Así, para sacar el aire. Yeah. Eso es un secreto, porque otra vez se tiene aire, cuando lo cocina se va a romper la pasta. Eso, de nuevo, para que lo escuche la señora, para que no se rompa. Para que no se rompa la pasta, se tiene un poco de aire. Apretar para que se vaya el aire. Una copa con la mano, donde tiene aire bien, ¿no? Así la puede sacar. Ok. Así. Bravo. Ahora, muy simple. Perfecto. Hacemos eso. Cerramos así. Ah, esa es la diferencia, que es redondo. Acá. La marca en el medio así. Brava. Ahora. Y va a cerrar las dos. Aquí. Uh-huh. ¿Y cómo lo pego? Aquí. Uno arriba del otro. Y lo aprieto. Brava. Italiana. ¡Mamma mía! Vamos. ¿Listo? A cocinar la pasta. Vamos. Esa parte es toda tuya. Ok, vamos a meter un poco de sal al agua. Eso. Meter un poco de mantequilla. La francesa, ¿no? Sí, la francesa, porque tiene usted puede grasa, es más dulce. Vamos a meter un poco de salvia. Uh-huh. Porque va a donar un sabor más rico a la mantequilla. Vamos a cortarla fina. Así, cuando la mantequilla está lista, así, uh-huh, vamos a meter el sage. Vamos a meter un poco de agua. Y hacemos una emulsión. Uh-huh. Esto es el secreto de la salsa, la emulsión. Es más cremoso. Metiamo i tortelli al agua. El tortello fresco, se lo asiste el mismo día, en 2 minutos, 3,
va a estar recocinado. Como puede mirar ahora, la mantequilla es una crema, no es más Era solo la salvia, la mantequilla y un poquito de agua, poquito que hizo de museo. Agua, sí. La pasta es muy importante. Si quiere que prenda un buen sabor, terminarla con la salsa. Okay. Otra vez va a ser el sabor de pasta y la salsa un otro sabor. Eso lo voy a hacer porque está fácil. Muy fácil. ¿Eh? Todo el mundo puede hacerlo. Oh, qué delicia. Ahora vamos a terminar con un poco de parmesano. Y voilà. Buen apetito. Chao. ¿Sí? Un orgasmo. Wow. Wow, qué bueno que está esto. ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Suba tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. Qué bueno que sigue ahí. Anímese y salga este fin de semana que recién comienza y trate de hacer algo diferente. Miami es una ciudad de muchísimas opciones. No se quede en la casa. Y pues mientras usted se lo piensa, les dejo una entrevista muy peculiar de lo que piensa la gente de este dicho popular que forma parte precisamente de nuestro programa. Tírate que das pie. Vamos a ir con Roy Matos, que trae la entrevista. Estamos en la Plaza de Brickell y esta mañana ustedes están viendo que hace un calor increíble. Pero mi productora, como ustedes ven, me quiso poner este blazer que está increíblemente caluroso. Pero hoy vamos a estar conversando con todos los amigos que ustedes ven a los alrededores y solamente les vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta es, ¿saben ustedes qué significa tírate que das pie? Sigue conmigo, no te lo pierdas, que esto está comenzando ya. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué clase de calor! Increíble. Hey, ¿pero cómo me voy a tomar tu agua? Se hace tremendo calor, mi gente. Y vamos a preguntarle acá a nuestro amigo qué piensa él de la pregunta. Para ti, ¿qué cosa es tírate que das pie? Au. Au. Para ti, ¿qué significa tírate que das pie? Que puede pasar lo que sea, que todo puede ser posible en el programa. Bueno, yo creo que significa que en este programa va a haber de todo. Cosas que se ven en el mundo cubano, principalmente. ¡Qué calor, Dios mío! No puedo con este calor. Pero muchacha, no, por un poquito de agua también te vas a poner así. Tírate que das pie. ¿Puedo hacer una preguntita? Pequeña, pequeña y rápida, pequeña y rápida. ¿Están ocupadas? ¿Están apuradas? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? ¿No puedes responder nada? ¿Nada de nada de nada? ¿Ni para los paparazzi? ¿Ni para tírate que das pie? ¿Nada de nada? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Ok, bueno amigos, son dos de los amigos que no quisieron contestar nuestras preguntas, pero usted siga con nosotros porque esto es tírate que das pie. ¿Para ti qué cosa es tírate que das pie? Tírate que das pie. Imagínate tú, alguien está abajo, tírate que das pie. Bueno, imagínate. Como que alguien me está pretendiendo. Y si él no se tira conmigo, imagínate tú. En el charco, en la piscina, en la playa, donde tírate que das pie. Como si alguien me está pretendiendo, pero él no se tira, no se lanza conmigo. Y yo le digo, tírate. Bueno, que yo te voy a dar el pie. ¿Qué es lo que ellos piensan de nuestra pregunta en esta mañana? ¿Qué significa para ti tírate que das pie? Tírate que das pie porque hay mucho camino de caminar, hay mucho que trabajar para llegar a la meta que hay que llegar.
Ni una idea. Y entonces, ya sabiendo eso para ti, ¿tira te quedas pie? Bueno, me tiro en la piscina. Eso es lo que yo creo que significa tírate que hay camino, ¿no? Exactamente, ahí tenemos una respuesta, tú sabes. Un aplauso, por favor, ¿eh? Y una respuesta increíble. Vamos a nadar. ¿Vamos a nadar? Es un dicho cubano. ¿Y cómo tú supiste que era un dicho cubano? Porque no es un dicho mexicano. Una, dos y tres. Tírate, quedas pie. Tírate, quedas pie. Increíble, este calor me ha dejado dormido, pero seguimos acá en Brickell y tenemos un mojito increíblemente rico que vamos a probar. Y vamos a seguir preguntándole a todos nuestros amigos que están acá qué cosa significa tírate, quedas pie. Sí, ¿cómo está? Oye, bien. Para ti, ¿qué significa tírate, quedas pie? Que me tiro el piso. Bueno, para mí que soy cubano, tírate que das pie cuando estás llegando aquí. Tírate que das pie para que te dejen entrar. Tírate que das pie es cuando uno está en una piscina, por ejemplo. Uh-huh. Y la gente le da miedo no meterse en la piscina porque no sabe nadar. Entonces, si da pie, quiere decir que estás salvo. ¿Y entonces para ti? Que te tomas un shot de una. ¿Y entonces? Y te tiras al piso. Ok, ya usted ve. ¿Tú viniste de qué forma? Por el agua. ¿Tú viniste por el agua? Sí, hacer, sí. Este cubano llegó por el agua. Acá tenemos un personaje que de verdad, un cubano que de verdad entiende lo que es tírate, quedas pie. Seguro. Perfecto, entonces vamos a hacer un salto mental. Un levantadito a la una, a las dos y a las tres. Tírate, quedas pie. Vamos a subirnos en el punto más alto que tiene, en el punto más alto que tiene todo Brickell. ¡Venga! ¡Tírate, quedas pie! Gracias amigos, ustedes que participaron con nosotros, gracias a todos los que hicieron en esta mañana y reservaron un poquitico de tiempo para nosotros acá en Tírate que das pie. Recuerden, somos la mejor opción para todos ustedes en la televisión de 8 a 9 de la mañana, América TV. Y hago una pregunta para ir para el estudio. Nadia, ¿te tirarías conmigo? La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte.
Miami Media School estuvo de fiesta hace poco. Yo también fui parte de esa celebración. Y es que sucede que nuestro programa Tírate ganó 3 Telly Awards en este festival número 38. A modo de curiosidad, les cuento que los premios Telly fueron fundados en 1979 para honrar la excelencia en los comerciales locales, regionales y de televisión por cable. Luego se agregaron pues, las categorías de programas de televisión y video. Hoy el Telly es uno de los premios más codiciados por los líderes de la industria, desde grandes firmas internacionales hasta compañías de producción local y agencias de publicidad. Claro que es un honor para nosotros recibir este reconocimiento. Les dejo con algunas tomas de ese día que celebramos esta sorpresa tan emotiva. Hola, hola, por aquí Gladys de Ritmo 95. Y Beatriz, pues la nueva conductora de Tírate, quedas pie. Y vamos a dar comienzo a los reconocimientos para los 3 Telly Awards que se acaban de ganar todos los chicos de Miami Media School en Tírate, quedas pie. Vamos a ver, vamos a entrevistarlos. Wow, ¿qué te puedo decir, Beatriz? Estoy súper contenta porque esto no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo en sus manos. Es una oportunidad que tenemos los integrantes, los alumnos de Miami Media School, de pasar por esta excelente escuela que ha sido todo un proceso de aprendizaje donde conoces muchas personas talentosas y que te enseñan cosas para llegar a este lugar. Bueno, muy emocionado porque este es el resultado de 9 meses de estudio en esta escuela y gracias a Dios mi primer reconocimiento. Me siento súper contento y me siento súper feliz por haber obtenido este galardón. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este reconocimiento, haberme invitado. Creo que esto simplemente es el resultado de todo el trabajo que uno pudo hacer en la escuela a través de los 9 meses que estuvimos. Hacer el programa fue una experiencia única. Salieron cosas inhóspitas, inesperadas, y creo que todos lo vamos a extrañar. Con lo de celebrado estuve haciendo cámara y también producción. Y dice, bueno, gracias a Dios he ido aprendiendo con las herramientas que nos da la escuela. He podido lograr llevar a cabo cada uno de estos pasos que he dado hasta el día de hoy. Tírate que das pie, estuvo de fiesta esta noche y pues ya nos vamos, claro que sí, pero con el orgullo de haber dado lo mejor de nosotros en estas premiaciones y nuestros alumnos acá muy conmocionados. Yo me despido al lado de Gladys, para mí ha sido un placer estar aquí de parte del equipo de Ritmo 95 y felicidades a todos aquellos chicos que ahora se han dado la oportunidad de ser los ganadores de Tírate que das pie con 3 Telly Awards. Felicidades Miami Media School. No se muevan, seguimos con más de Tírate que das pie. Y bueno, volviendo de la pausa, yo le preguntaba a mi camarógrafo si antes había ido al teatro. Y me responde como que, claro, al teatro acá en Miami hemos ido todos en algún momento. Pero ¿qué pasa si le ponemos un poquito más de adrenalina a la experiencia? A ver, imagínate, un contenedor, 15 personas, 2 actores, quizás 3, 20 minutos de obra y luego otra vez, y no me entiendes. Ok, entonces mejor... Entonces vayamos con nuestra amiga Idalmis Paula, que nos explica con detalles las opciones que nos ofrece el Microteatro de Miami. Vayamos. Hoy les quiero sugerir un espacio en la ciudad de Miami, Microteatro. Un espacio que podemos encontrar en el Centro Cultural Español y que posee la dualidad de entregarnos arte y desconexión. Como veis, tenemos un bar donde disfrutamos de cervecita, de vino, tenemos conciertos al aire libre, como este estupendo profesor de guitarra español que, empezando su gira por Estados Unidos, quiso parar a darnos uno de sus conciertos. También tenemos un food truck acá en este patio, donde también servimos especialidades de comida. Estamos ahora entre bastidores, podríamos decir, pero más bien es entre contenedores. Cada obra dura 15 minutos y va a ser de 8 a 11 de la noche con 5 minutos de intermedio de descanso. Así es Microteatro. Tenemos 7 obras distintas durante 3 semanas que empiezan a las 8 de la tarde. Entre ellos podemos encontrar actores españoles, actores cubanos, como siempre, variedad de microteatro, donde pueden disfrutar de la magia del teatro dentro de un contenedor donde tienen al lado a los artistas y pueden sentir un poco más de cerca lo que es este lindo trabajo de la actuación. Este es un espectáculo de microteatro
escrito por Nixie Grau, que es la autora, cuenta la historia patética, triste, dramática que sufren los centroamericanos cuando atraviesan en el tren de la muerte o la bestia o el tren de los desconocidos todo México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Es una obra muy emotiva y esperemos que vengan y disfruten esto porque es una forma de identificarte con esos hermanos centroamericanos que sufren tanto. Me siento muy identificada con la historia. El teatro es catarsis y microteatro es más allá de la catarsis porque es muy cercano y nos transmite cosas increíbles, ¿no? Esto es muy íntimo y es muy difícil para un actor. Yo por años me resistí a hacer micro, por muchos años, porque decía, tantos teatros vacíos que yo voy a ir a un contenedor. Es una gran experiencia tener al actor y el público ahí. El margen de error es cero, no te puedes equivocar. Ya saben, solo nos queda invitarlos a que visiten Microteatro. Variedad de obras a partir de un tema. Un tema que pertenece a una temporada. Temporada que dura entre 3 y 5 semanas. Así que pueden venir y regresar. ¡Que viva el viernes, señores! Esta sensación de estar así a un pasito del fin de semana hace definitivamente este día el preferido de muchos. Para esos que aún están desayunando casi camino al trabajo, muchas gracias por elegirnos y quedarse con nosotros estos minutitos de su mañana. La invitación, claro que sí, queda abierta para la próxima semana y un encuentro más para aprender de Miami, sus lugares y sus talentos. No olvide que Miami Media School tiene su sede principal aquí, en Miami, en su ciudad. Si usted quiere ser parte de los medios de comunicación y tiene el deseo de aprender de cámaras, edición, producción, llegue a nuestra escuela. Y pregunte, las opciones que le damos son muy variadas en los horarios, el financiamiento y todo lo demás que usted desee saber. Acá se le responderá. Ya se nos acaba el tiempo, yo me despido deseándole lo mejor de esta jornada de viernes y les dejo con un pedacito de reflexión. Dices, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/free stuff. Ok. Y con el fin de semana viene siempre la iniciativa. Oye, bueno, a ver. No me gustó, vamos a repetirlo de nuevo. Me encanta ese, estaba como like, muy abajito. Me encanta. Me encanta.